tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Hoy es martes 30 de noviembre, ya terminando el mes. Martes no te cases ni te embarques, pero ni de este noticiero te apartes. Estamos en directo desde el edificio dorado, aquí en el piso número 8, desde el centro de producciones de Northside Media, para usted que nos ve a través de Estrella TV, canal 16, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, así como por cable, por Spectrum, canal 811, y a los que nos ven allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV, canal 31, y Azteca América, canal 29, como los diferentes también sistemas de cable. Y obviamente a los que nos ven en vivo a través de esta transmisión de Facebook Live, le agradecemos. Agradecemos enormemente por su atención, así como los que nos ven en el mundo entero por YouTube. Gracias por ser parte de Hola News Edición Especial. Soy Alex Ruiz y es aquí como le damos la información de lo que acontece en las Carolinas y en el mundo entero. La violencia y los tiroteos siguen siendo protagonistas los fines de semana en distintas calles del área de Charlotte. Juan Carlos Velilla tiene esta nota. Mucha atención que según los últimos reportes, los fines de semana se han convertido en sinónimo de violencia y muerte en varias zonas del área de Charlotte y lo peor es que los menores de edad vienen siendo los principales protagonistas en este tipo de conflictos violentos que sacuden cada vez más a la ciudad reina. Según datos suministrados por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, el pasado fin de semana festivo de Acción de Gracias, se presentaron tiroteos con armas de fuego de largo alcance en diferentes lugares del área de Charlotte, entre los cuales tres personas fueron asesinadas y otras dos resultaron gravemente heridas. Según los últimos reportes, los enfrentamientos se presentaron en un espacio de 15 horas entre la tarde del pasado sábado y la madrugada del domingo anterior. Entre las víctimas de los tiroteos, falleció en el lugar de los hechos una niña de tan solo 14 años de nacionalidad hondureña, mientras que producto de otra balacera, el CMPD reportó el arresto de un joven de unos 18 años, identificado como Junio Alexis Ramos Estrada, a quien se les indica de homicidio, violación de menores y posesión de arma de fuego robada. Finalmente, otro tiroteo se presentó el pasado sábado, a eso de las 6 de la tarde, cerca del Aeropuerto Internacional Douglas de Charlotte, donde otra persona perdió la vida. Cabe recordar que el 2021 está a punto de convertirse en el año con más tiroteos en toda la historia de la ciudad reina. Según el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg, se ha tomado la decisión para que durante los fines de semana, sobre todo en Navidad, se redoble la vigilancia en varios sectores del área metropolitana de la ciudad reina para contrarrestar el alto flujo de tiroteos. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Resurge la polémica en torno a la ley del aborto en Carolina del Sur. Los argumentos orales de la demanda presentada por una organización que está en contra de la medida llamada Latidos del Corazón, establecida por el gobernador Henry McMaster, por supuesto gobernador de Carolina del Sur, que fueron programados para finales de enero. Andri Mora tiene esta información. Los argumentos de apelación sobre una demanda que desafía la ley de aborto de Carolina del Sur se han adelantado al nuevo año. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos los ha reprogramado para la última semana de enero según una orden del tribunal. Planned Parenthood está demandando a Carolina del Sur por la medida que fue promulgada por el gobernador republicano Henry McMaster a principios de este año y requiere que los médicos realicen ecografías para verificar los llamados latidos del corazón fetal. Si se detecta actividad cardíaca, que generalmente se puede detectar alrededor de las 6 semanas de embarazo, el aborto solo se puede realizar si el embarazo fue causado por violación o incesto o si la vida de la madre está en peligro. Los opositores han argumentado que muchas mujeres no saben que están embarazadas a las 6 semanas y argumentan que con una fecha límite tan temprana, la ley le da a las mujeres poco tiempo para considerar si deben hacerse un aborto. Carolina del Sur se encuentra entre una docena de estados que esperan la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ley de aborto de Texas, la más restrictiva del país, que prohíbe los abortos desde las 6 semanas y no tiene excepciones por violación o incesto. Su mecanismo de aplicación único también permite a cualquier persona, incluso fuera de Texas, demandar a un proveedor de servicios de aborto o cualquier otra persona que haya ayudado a alguien a abortar después del límite y buscar daños económicos de hasta $10,000 por acusado. En julio, 20 estados, en su mayoría liderados por republicanos, declararon su apoyo a la ley de Carolina del Sur, argumentando que un juez federal se equivocó al detener toda la medida en lugar de solo impugnar la disposición. Varios meses después, 20 fiscales generales demócratas expresaron su apoyo al desafío legal a la ley de Carolina del Sur, argumentando que la medida restrictiva podría dañar sus estados al gravar los recursos si las mujeres cruzan las fronteras para buscar atención. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Y bueno, por otro lado, ante toda la controversia que hay alrededor del precio de la gasolina en las gasolinerías de Carolina del Sur, bueno, se ha informado que este se depreció alrededor de 4 centavos por galón, por supuesto, durante la semana pasada. De esta información nos habla Lilia Salgado.
En Charleston, el precio de un galón de gasolina en Carolina del Sur ha vuelto a bajar, cayendo 4 centavos desde la semana pasada. Los habitantes de Carolina del Sur ahora pueden esperar a pagar 3,7 por galón en el surtidor en promedio, según una encuesta de GasBury de 3,028 estaciones de servicio en todo el estado. Los precios de la gasolina en Carolina del Sur son 9.9 centavos por galón más bajos que hace un mes y son 1.21 por galón más alto que hace un año. La encuesta encontró que la gasolina más barata del estado tiene un precio de 2.76 por galón, mientras que la más cara es de 3.79 por galón, una diferencia de 1.3 por galón. Las caídas del precio del gas están cobrando impulso lentamente, con la reciente caída del petróleo y el jurado sobre una nueva variante de COVID, Omicron. Podríamos esperar precios más bajos debido a que muchos países están volviendo a las restricciones de viaje, limitando la demanda de petróleo y potencialmente acelerando la caída de los precios de la gasolina. Patrick DeHaan dijo, el jefe de análisis del petróleo de GasBury, el precio promedio nacional de la gasolina ha caído 3.4 centavos por galón en la última semana, promediando 3.37 por galón en la actualidad. El promedio nacional ha bajado 1.4 centavos por galón desde hace un mes y es 1.26 por galón más alto que hace un año. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, ahora pasamos a la sala de redacción de Hola News Edición Especial con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien siempre tiene las últimas noticias de lo que ocurre aquí en las Carolinas. Mi querida Alejandra, adelante con la información. Qué gusto saludar a todos en esta tarde de Hola News Edición Especial. Efectivamente, aquí desde la sala de redacción estamos revisando y clasificando la información más relevante de último momento. Aquí le presentamos las últimas noticias. La Asamblea General de Carolina del Norte concluyó el lunes por la noche casi todo su trabajo para el año calendario. Aunque los vetos, los fallos de redistribución de distritos u otros elementos podrían hacer que los legisladores regresen a Raleigh para más actividad en unas semanas. La contadora en jefe de finanzas del gobierno del estado de Carolina del Norte ha pedido a un tribunal de apelaciones que bloquee la reciente decisión de un juez de primera instancia que le ordenó a ella y a otros funcionarios asignar 1.750 millones de dólares para abordar las desigualdades educativas. Una abogada del condado estatal, Linda Combs, escribió al tribunal de apelaciones del estado que cumplir con la orden del juez de tribunal superior, David Lee, la obligaría a violar la Constitución estatal y otras leyes que dejan solo a la Asamblea General la asignación de fondos estatales. La vicepresidenta Kamala Harris regresa a Carolina del Norte a finales de esta semana, donde hablará sobre la ley de infraestructura bipartidista de más de $1 billón. Harris viajará a Charlotte el jueves, donde su oficina dijo que hablará sobre cómo la ley mejorará la infraestructura de los Estados Unidos y creará empleos sindicales bien pagados en Carolina del Norte. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y la congresista Alma Adams acompañarán a Harris en Charlotte. Bueno, pues ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, Alejandra, por la información desde la sala de redacción de Hola News Edición Especial. Por otro lado, tras el reciente plan de infraestructura aprobado por la administración Biden, varios proyectos comenzarán a ejecutarse a comienzos del próximo año, esto en Carolina del Norte, o sea, en este estado. Juan Carlos Velilla tiene esta noticia. La administración actual del gobernador Rick Cooper dio a conocer que aproximadamente 150 millas de la red vial en Carolina del Norte se comenzarán a restaurar tras la adjudicación y apertura de varios contratos otorgados recientemente por el Departamento de Transporte del Estado. Por su parte, empresas contratistas encargadas de agilizar y ejecutar las obras dieron a conocer que la mayoría de las carreteras que se van a reparar requieren de nivelación, reparación, reconstrucción y repavimentación. El costo total de las obras será aproximadamente de unos $40 millones. La mayoría de los tiempos de ejecución de las obras están pactados para cumplirse entre enero y junio del próximo año. Por otro lado, los principales condados donde se realizarán los trabajos de reparación serán Chatham, Hook, Moore, Montgomery, Scotland, Lee, Richmond, Mecklenburg y Wake. Finalmente, el Departamento de Transporte de Carolina del Norte solicita a toda la ciudadanía de los condados donde se ejecutarán las obras mucha comprensión mientras éstas se estén realizando. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial.
Y bueno, vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima. Ya llegó con nosotros la Bea Suja. Adelante, mi querida Suja. Muchísimas gracias, Alex. Un placer enorme poder estar con ustedes nuevamente a través de Hola News Edición Especial. Ya lista y preparada para darles el reporte climático. Mañana miércoles en la Ciudad Reina contaremos con un cielo parcialmente cubierto. Las máximas se elevarán a los 66 grados, mínimas en los 45 grados. Los vientos estarán soplando desde el sur de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 54% de humedad. Por la noche en la ciudad de Charlotte, cielo prácticamente cubierto. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde mañana miércoles se espera un cielo mayormente despejado. Las máximas se elevarán a los 69 grados, mínimas en los 47 grados. Los vientos se estarán despejando desde el sur oeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con un 55% de humedad. Por la noche, en la ciudad de Charleston, contaremos con un cielo mayormente despejado. Ese es el pronóstico del clima para que usted se organice y, por supuesto, lo invito a que siga conectado con Hola News, edición especial. Gracias, Suja, por la información del clima. Nosotros de esta manera pasamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros que volvemos con más información. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Noticiero Hola News, edición especial. Conéctate al Facebook de Estrella TV Las Carolinas para estar enterado de todo lo que sucede. Noticias locales, reportajes, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche. También por Estrella TV, canal 31. ¿Quieres que contemos tu historia? Mándanos tus tips para historias por mensaje de Facebook a Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News Edición Especial. Muchas gracias por continuar con nosotros hoy martes, ya finalizando este mes. Y bueno, en otras noticias, el pasado domingo se llevaron a cabo, las elecciones presidenciales en Honduras. Nuestro noticiero Hola News fue el único medio hispano que estuvo pendiente de todos estos comicios. Por supuesto, en exclusiva, dialogamos con una de las asistentes de la Secretaría General del Consejo Nacional, por supuesto, electoral, quien nos contó ¿cómo estuvieron, por supuesto, estas votaciones aquí en Charlotte, Carolina del Norte? Pues compañeros y televidentes, el fin de semana que acaba de pasar, se celebraron las elecciones presidenciales en Honduras. Y por supuesto aquí en la ciudad de Charlotte hubo participación. Estoy con Guadalupe Andino, quien pertenece al Consejo Electoral de este país centroamericano de Honduras. Y queremos preguntarle a Guadalupe cómo les ha ido en las votaciones o cómo fueron las votaciones aquí en la ciudad de Charlotte y su área. Pues muchas gracias. Estamos muy contentas de estar aquí. Ando con mi compañera de trabajo también, la abogada Deni. Y estamos pues finalizando nuestra labor. Las elecciones pues se llevaron con feliz término. Gracias a Dios pues pudimos llevarlas a cabo. Asistieron pues relativamente pocas personas, ¿verdad?, ejercer el sufragio, pero la verdad es que hubo poca afluencia en virtud de que no estaban ellos en el censo y a raíz de eso pues ellos no podían ejercer el sufragio, solo las personas que realmente habían retirado su DNI
y eso le, pues, les permitía ejercer el sufragio. Lo importante es que cumplimos con la ley, que es lo que nos permitía estar a nosotros acá, para que los hondureños que han salido de nuestro país, lamentablemente, pues pudieran ser parte de esta fiesta que hemos tenido en Honduras y que ha culminado con gran éxito. Ha sido una fiesta fervorosa donde todos los hondureños han asistido a ejercer el sufragio y nos sentimos orgullosas de poder haber estado aquí, permitiéndoles a ellos también, los que están fuera de nuestra tierra, pues ser parte de ella, ¿verdad? Muy bien, y tengo entendido que en el transcurso del día de votación, el domingo anterior, faltaba un delegado. Y nuestro compañero Jorge Medina estuvo ahí muy presente, pendiente de esta situación. Sí, estuvimos a punto de no abrir esa junta receptora de votos porque no podíamos, si no estuvieran presentes tres miembros, la junta tenía que estar conformada por cinco personas, pero el mínimo era tres. Si no llegábamos a completar el número tres, no la podíamos abrir. Y sí, llegó justo a tiempo la persona que podía estar representando a un partido que hacía falta y lo logramos, ¿verdad? Ese era nuestro propósito, era estar aquí, abrir la junta y esa es la satisfacción que llevamos. Aunque fueran pocas personas o muchas, como todas las que estaban en el censo, pero lo logramos. Pues miren, a pesar de la abstención, ha sido un éxito la votación acá en la Ciudad Reina, en la ciudad de Charlotte y también en Honduras. Así es. Guadalupe Andino, muchas gracias por haber estado en nuestro noticiero Hola News. Sí, mucho gusto y gracias por permitirnos llegar a todos los hondureños y decirles de que retiren su DNI, que no se queden sin ella, porque para las próximas elecciones la van a necesitar. Muy bien, pues desde la Ciudad Reina, Juan Carlos Velilla, para el noticiero Hola News, edición especial. Bueno, pues ahí está la información de lo que sucedió con las votaciones en Honduras, pero también de la gente que votó, la gente hondureña aquí en Charlotte, Carolina del Norte, en las Carolinas en general, bueno, y en Estados Unidos, donde se pudo votar, por supuesto. Por otro lado, esta semana se podría definir el trazo de los mapas de los nuevos distritos, esto en Carolina del Sur, al reunirse los miembros del Comité del Senado Estatal para darle, por supuesto, el punto final a este proyecto, toda vez que la ley federal contempla que cada 10 años, después de cada censo, se revise la estructura por estado, según su población. Andri Mora tiene esta información. El trabajo de Carolina del Sur para trazar nuevos distritos después del censo de Estados Unidos del año pasado debería estar más cerca de completarse esta semana. El Comité del Senado Estatal, que se encarga de la redistribución de distritos, celebró una reunión pública sobre los mapas propuestos para la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicados la semana pasada. Los principales cambios se encuentran en el área de Charleston, donde los votantes podrían desplazarse del sexto distrito del Congreso, que está representado por el demócrata Jim Clyburn, y el primer distrito del Congreso, representado por la republicana Nancy Mace. La Liga de Mujeres Votantes de Carolina del Sur ha criticado los nuevos mapas tanto para la Casa de los Estados Unidos como para la Casa de Carolina del Sur. Dicen que se concentran más en proteger a los republicanos y a los titulares que en proporcionar carreras justas y competitivas. Cada 10 años, después de que se realiza el censo de Estados Unidos, los legisladores vuelven a trazar las líneas de distritos que controlan quién representará una determinada parte del estado. Durante los últimos 10 años, Carolina del Sur ha crecido en unas 500.000 personas. Las partes del estado que más crecieron fueron los suburbios al sur de Charlotte y las ciudades a lo largo de la costa. Desde Columbia, capital de Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, Andri Mora. Llegaron los deportes con el Capitán Gato. Adelante, mi querido capitán. Arrancamos con lo que va a ser la semifinal o las semifinales esta semana de la Liga MX. Los cuatro semifinalistas son León, Atlas, Tigres y Pumas. De los equipos grandes, el único que está ahí es Pumas, que con la llegada de Miguel Mejía Barón parece que el equipo fue mejorando. Deja fuera al América de Solari y el Atlas deja fuera a Monterrey de Aguirre. La neta es la siguiente. Esto es lo que hace exitoso, en mi opinión, y sobre todo entretenido el torneo en México. Habrá quien diga que los torneos tienen que ser largos, que tienen que ser de 40 jornadas, a doble vuelta, lo que usted quiera, guste y mande. Pero este tipo de playoffs o de liguilla es lo que de alguna manera pone en equilibrio un torneo. De no ser así, vamos a caer en las circunstancias en que se cae en todo el mundo, o en la mayor parte del mundo, donde los equipos de mayor billete compran campeonatos.
Estos dos técnicos fracasan nuevamente en el fútbol mexicano. Llegaron con un montón de logros y laureles. El caso de Aguirre, bueno, quizá el técnico mexicano que más éxito ha tenido fuera de México. Y el de Solari, que en su momento fue técnico interino del Real Madrid. La realidad, aquí puedes tener todos los triunfos, todos los récords que quieras. Si no levantas el trofeo, no levantas nada. Es el caso de estos dos técnicos. Se dice que se va Solari, se dice que se queda Aguirre. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es esto, y esta es la neta. En México, la chequera muchas veces no pesa. Quédese. Gracias, capitán. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Hola News, edición especial. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News, edición especial, la fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en las Carolinas, noticias, historias, clima y deportes. De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas. Hola News, contando tus historias. De vuelta, nos vamos a noticias internacionales. La salud de la primera actriz mexicana Carmen Salinas sigue siendo grave. Esto ante la preocupación y el cariño que, por supuesto, no solo del público, sino de grandes personalidades del mundo del espectáculo, por lo que nos vamos en vivo hasta México con nuestro compañero Alejandro Roldán y la información. Adelante, Alejandro. Así es, Alex, y me da muchísimo gusto saludarte y te cuento que, bueno, la salud de Carmen Salinas aún es grave. Lo que los médicos señalan es que aún ella se encuentra grave, pero está estable. Los familiares han salido a decir a los medios de comunicación que, bueno, pues a ella se le hizo una traqueostomía y una gastrostomía. ¿Qué quiere decir esto y por qué es esto? Acuérdate que ella está intubada, ella necesita este tratamiento para pues poder seguir respirando de manera normal, pero esta intubación pues lastima precisamente las cuerdas vocales y los labios de la actriz que se encuentra en el hospital, que está justo a mi espalda. Y bueno, los familiares explicaron que esto no es grave y que además va a ayudar a su alimentación precisamente para que despeje cualquier tipo de flemas que ella pueda tener en la tráquea. Bueno, también te comento que Nicandro Díaz pues ya sustituyó a la actriz Carmen Salinas por la actriz María Rojo, esto en la telenovela que ella estaba grabando aquí en una televisora mexicana y que se transmite también allá en los Estados Unidos. Así que Nicandro hizo este cambio porque sabe que una vez que Carmen Salinas sea dada de alta, pues bueno, el proceso de rehabilitación y recuperación pues llevará algún tiempo.
Y bueno, pues esa es la información que tenemos hasta el momento. Cualquier cosa con lo que esté sucediendo respecto a la salud de Carmen Salinas, nosotros te la vamos a informar desde aquí, desde el hospital. Regreso contigo al estudio. Gracias, Alejandro. Por otro lado, regresando a noticias regionales, Charleston inicia oficialmente la temporada navideña con Hanukkah en la plaza, en donde además de celebrar la libertad religiosa, se busca que sea un evento lleno de luz, que contagie amor a toda la gente, por supuesto, de la ciudad. Lilia Salgado tiene esta información. Charleston inicia oficialmente la temporada navideña con Hanukkah en la plaza. Luz, amor y compañerismo fueron los mensajes de Hanukkah en la plaza. Las multitudes aquí son simplemente increíbles, dijo Ed Sokol, quien asistió al evento de esta semana, donde celebran el tipo de festival que lo hace aún más especial. Las personas de todas las religiones fueron bienvenidas, ya sea que haya asistido a los 14 años del evento o si esta fue su primera vez. Esta es mi primera vez aquí, dijo Aaron Bennett. Es realmente agradable ver a toda esta gente aquí y poder celebrar mi judaísmo. El alcalde John Tecklenburg dice que este es uno de los eventos favoritos del año y es el comienzo oficial de la temporada navideña. Es un festival de luces asombroso, dijo Tecklenburg. Celebración del amor, la compasión, la libertad religiosa. Es hermoso. Los organizadores del evento agradecen la oportunidad de volver a reunirse como familia. Hanukkah realmente simboliza de qué se trata de este país, dijo el rabino Yossi Revson. Se trata de celebrar la libertad religiosa, que todos pueden hacer brillar su luz, que todos puedan expresarse a una manera particular y poder hacerlo en Marion Square, el centro de Charleston, es la forma más maravillosa de hacerlo, reportó para Hola News Edición Especial Lilia Salgado. Gracias, de esta manera nos despedimos. Soy Alex Ruiz, una vez más muy agradecido y muy agradecido.